To chill hot radio, giving you what you need Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo Story Mod. Eh, yo soy Nitsu, acompañándolos como siempre en el canal. Hoy celebrando, celebrando el término de uno de los eventos, podría decir, de la industria del videojuego más importante del año y que yo creo que espero con mucho cariño... Para poder seguirlo, bueno, lamentablemente online, eh, trabajando para algún día poder asistir a él. Aunque ya la E3 está teniendo bastantes evoluciones, y yo creo que también con el comportamiento y cambio de mercado, con esta nueva generación que se nos viene, que es pseudo híbrida, y que eso lo vamos a hablar en otro capítulo de Story Mode, porque ahí hay, hay, hay un tema bien fuerte, y un cambio generacional que yo estoy contento de poder vivirlo, porque vengo del periodo de los años cuando no habían celulares ni tampoco había internet, bueno entonces tengo el gusto de haber visto esta evolución y llegar a ver una tan drástica que no, no es un cambio de, de potencia de máquinas sino que es un cambio de cómo vamos a jugar las cosas. Pero bueno, el capítulo de hoy básicamente se centra en, en dar una, un, no es una reflexión ni un análisis completo de este E3 porque la verdad yo como, como usuario online, como más que online porque la verdad sigo E3 de muchas formas, me informo de, de, de todos lados, de los live, de los streaming generales que se hacen, de los keynotes de cada marca, en general de toda la prensa que está saliendo en ese momento. Entonces... Eh, siempre ha habido un, una queja general al respecto del público porque todo el mundo se queja de que es feliz e infeliz con la E3, de que esto fue muy malo, de que nos sorprendieron, que no tuvieron los títulos que nosotros queríamos, de que no anunciaron lo que esperábamos o que nos decepcionamos por algo. Lamentablemente E3 es un evento que nació hace mucho tiempo netamente para la industria del, de lo que es eh, las ventas y los retail. o sea es una feria donde los retails, los mayoristas y todo esto, iban a comprar y obviamente prensa era invitado porque todos sabemos que prensa es la que promueve todo esto. Con los años E3 se volvió tan masivo, tan importante que, que empezó como se llama a abrir puertas a un público general y la feria se dividió en dos partes, puntualmente eh, en una parte que contempla eh, las, las, las charlas o exposiciones que hay online, etcétera de las marcas y luego la parte de la feria pública que es donde asiste el público general no tanto prensa sino que cualquier ser humano donde están los bots de la marca así que en ese punto de, de ya cuando le abres la puerta a un público general o un gamer que es una persona muy hippiada y que a veces hay algunos que son demasiado extremos la feria se empieza a contaminar de cierto modo porque darle al clavo y darle un gusto a todo, la verdad es demasiado difícil. Hoy día todos sabemos que hay fanáticos de Sony, fanáticos de Xbox, fanáticos ya de un desarrollador puntual, de una marca puntual, de un título puntual. Entonces la feria es un abanico gigantesco que no puede satisfacer a todo el mundo. No nos puede gustar todo, no podemos cerrar eh, queriendo creer que todo nos va a gustar. Entonces en ese punto uno la verdad a esta altura tiene que ser como bastante maduro, tener una óptica muy muy amplia para poder ver todo este abanico, toda esta presentación, esta magna presentación y este esfuerzo que hacen todas las marcas a través de marketing, el esfuerzo de cómo nos presentan las cosas para poder digerirla. Saber si te van a, o no van a gustar y decidir si es que le vas o no le vas a entrar, porque la verdad es que hay anuncios que, de juegos que son maravillosos, que hay gente que se estaba muriendo por un FIFA, que se estaba muriendo por un Call of Duty, por un Battlefield, y la verdad que por, por incluso esto por un Fallout. Y la verdad, por ejemplo, yo no le entro a esos títulos, pero no por eso voy a decir no, que la conferencia fue mala, que fue fome. No sé, había una cantidad de gente hippieada por el nuevo, por la, por la, bueno, no fue una presentación, fue un Direct de Nintendo y que la verdad para mí no tenía nada de interesante. O por, por ejemplo el tema del kindle heart que todos están vueltos locos y la verdad yo todavía no lo entender de qué va ese juego, ¿entienden? Entonces es muy difícil eh, salir contento al 100%, pero... Si tú tienes tus expectativas claras y más menos sabes a lo que vas y te, y te sientes un jugador más menos definido, vas a entender qué es lo que quieres ver, qué es lo que te va a gustar y si te llena o no te llena. En base a eso, quiero compartir con ustedes un top 5, que es el, el top de este, de este Story Mode, donde me costó bastante, tengo que decirle, bastante seleccionar 5 juegos que yo espero con mucha ansia, entre medio de algunas sorpresas, porque anuncios que para mí eran juegos que yo no tenía idea que iban a existir. Y en este top 5 dejé muchos juegos fuera, porque la verdad, bueno, no quise dejar los que van a estar más a mano en los próximos meses, o los que tienen próximos lanzamientos, como un Resident Evil 2, el remake, que a mí, bueno, hace mucho rato veníamos esperándolo, o como un Spider-Man, que, bueno, es un juego que muy a la onda de Arkham, que le voy a entrar sí o sí, pero que tampoco no lo quise poner en este top 5 porque es un juego que está a la vuelta de la esquina ahora en septiembre. Entonces, la idea de este top 5 es compartir. Eh, Cinco juegos, cinco categorías que la verdad vengo siguiendo hace rato, que en esta de tres nos aclararon muchísimo lo que van a hacer y los vamos a conversar uno por uno, porque la verdad estos títulos en especial estaban siendo contaminados muchísimo en Internet y, y la verdad prensa se gigaba de una forma que empieza a disparar información tan errada. Y al final no tienes un contexto claro. Yo me hice una vuelta eh, bastante profunda, leí muchísimo. Entonces voy a tratar de darles como la información puntual de cada juego sin meternos más allá. Porque la verdad la mayoría de ellos están en proceso de desarrollo. Y los vamos a ver próximamente en un 2019, en un 2020, 2021. Y quizá hasta la nueva próxima generación de consolas. Así que no nos volvamos locos. Vamos a partir con el primero. Así que démosle play a esto. Para mí el primero... Y el contenido más, más esperado de esta E3 era Cyberpunk 2077, juego anunciado ya hace años por CD Projekt y finalmente desarrollado por CD Projekt Red, eh, juegazo, juegazo. ¿Por qué tan tan importante? Bueno, como saben CD Projekt está a cargo de todo lo que fue de Witcher, en especial el último de Witcher 3, logrando uno de los juegos de RPG que, mira, no vamos a discutir la calidad de ese juego porque es el icono. De hecho yo creo que para mí es el mejor juego de RPG que yo he jugado, por un sinfín de cosas, o sea, por narrativa, por modo de jugabilidad, por cómo lograron el ambiente, por la disposición con los NPC alrededor, las variantes de historia, o sea, es un juego tan complejo, un estudio que pone tanta alma en ese juego que... Hay una cantidad y diversidad de cosas por hacer. Entonces cuando ellos anuncian hace años atrás el teaser de este juego con un look futurista, que, ustedes saben que yo rayo con todo lo que es Cyberpunk, con lo que es Ghost in the Chill, con lo que es Blade Runner. Entonces este juego hace años atrás, todos los que son de mi generación y, y sueñan con ese tipo de cosas, nos dicen, vamos a hacer este juego basado en, una, en un juego de, de rol, tengo entendido, que era Cyberpunk 2020. Por ahí dice que hay libros, yo no los he leído, no los he querido leer porque nunca he querido saber más de eso, quiero, quiero vivirlo acá, quiero vivir yo esta adaptación. Hubieron declaraciones bastante importantes hace unos meses atrás, previo a la E3, donde ellos aseguraron que el juego ya era una cosa increíble, maravillosa, y que lamentablemente eh, no, no era capaz de correrlo esta generación de consola. entonces en ese momento dijimos, wow, esto es un monstruo, un monstruo. El juego se reveló con este teaser trailer donde vemos un futuro muy a lo Blade Runner, muy colorido, pero que me hizo bastante sentido porque nosotros estamos viendo un futuro distópico, cyberpunk, que tiene un foco como de los años 70, 80, donde el neón era muy importante, donde el color era importante. Entonces. Es un futuro no tan muerto como Blade Runner, posapocalíptico, no tan muerto como el de Ghost in the Chill, y eso a mí me gustó bastante. Yo creo que muchos esperaban eso, un futuro muy a lo Blade Runner. Ahora, después de la exhibición del tráiler, eh, que se reveló en la, en la conferencia de Xbox como un cierre, pero también fue increíble. En algún momento yo pensé que Ubisoft estaba metiéndose ahí con sus hackers, pero no, no fue así, era Cyberpunk. Lo importante de este, de este anuncio es que fue acompañado por una conferencia puerta cerrada de la cual sé que muy pocos asistieron porque no le tomaron mucha importancia y después andaban peloteándose para poder entrar. Y en esa conferencia privada se exhibieron alrededor de casi 40 minutos de gameplay real ¿ya? donde se mostraron misiones, el custom de armas, el custom de personajes y se respondieron muchas preguntas, cosas que a mí la verdad... En algún punto no me gustaron mucho. Sabemos que el mundo es un RPG full, full, con un mapa pero vasto y un mundo muy vertical. Eso quiere decir que ya no estamos amarrados a un nivel. Tenemos manejos de vehículos, tenemos armas, pero infinidades de armas, el custom de tus personajes, ya tanto de ser hombre o mujer, de diseñarlo a tu estilo. Eh, obviamente vas a interpretar el rol de un personaje, pero seguramente vas a poder hacer variantes con él. Eh, sé que vas a tener facciones dentro del juego, eh, sé que puedes meterte a todas partes, tener interacciones con todo el mundo, que puedes subir edificios, meterte a cuartos. Eh, o sea, es un juego 360, mundo abierto, pero muy, muy vertical con el hecho que tenemos ahora vehículos que no solamente van por tierra. Entonces, estoy imaginando la magnitud que va a tener ese juego. Yo creo que va a ser, pero. O sea, va a ser la verdad otra cosa. Yo creo que ese va a ser uno de los batazos de la nueva generación. Y que ya ahí necesariamente nos vamos a tener que cambiar un 4K y un sinfín de cosas. Porque la dirección de arte es una locura, una locura. La verdad que yo no hallo más la hora que poder jugar esto. Pero la verdad no vamos a poder ver más. Yo creo que... Quizás, quizás, no creo, pero quizás veamos un poco de gameplay en la PlayStation Experience de este fin de año. Cosa que no sé si vaya a ser así, porque, eh, como ustedes saben, eh, esto se reveló como premiere en Xbox. Ahora, eso no quiere decir que ellos ya tengan una alianza con Xbox. No. Ya está confirmado que el juego va a salir tanto en PlayStation como en Xbox y también va a salir en Steam. Así que, para todos los jugadores de PC. Así que no. No se preocupen, la gente de CD Projekt se preocupa de que su producto esté pero full optimizado, que tenga muy buena calidad y por eso también se toman el tiempo. Uno, un tema muy importante del juego que a mí la verdad me. ahí me dolió un poquito, es que el juego es en primera persona y eso cambia toda la perspectiva de cómo CD Projekt ha estado haciendo su juego. No tenían acostumbrado a una tercera persona, como todos los juegos de rol. Y una primera persona, la verdad, a mí me, me, cuando me enteré me molestó un poquito porque yo no soy muy amante de las primeras personas. Eh, dejaron muy claro, sí, que esto no es un shooter de primera persona. O sea, tenemos acciones de dispararse, que cuando tomamos un vehículo pasamos una visión de tercera persona, porque obviamente para poder ver el ambiente, no sé cómo es el modo de, de manejo, eso son cosas que todavía no están claras. Pero la primera persona al principio me chocó, pero después analizándola así con un poquito más de detalle me di cuenta que... Que yo creo que sí, sí es bueno, y yo creo que optaron por esa opción porque vamos a tener un mundo tan increíble, con tan lleno de detalles, tan vivo, que una primera persona te va a permitir vivir esa experiencia mucho mejor. Vaya a poder estar mucho más sumergido, vaya a poder ver mucho más en detalle, va a ser mucho más personal este juego. Entonces, un, un, un RPG en primera persona por CD Projekt, la verdad yo lo veo como una locura. Una locura. Hasta el momento no me lo imagino. La verdad no me lo imagino. O sea, yo creo que... Uf. Quizás con qué cosas nos van a ir sorprendiendo más adelante. Ahora, no creo, pero imagínense eso con un VR, wow. Podría ser posible, yo creo que podría ser posible. Pero bueno, ese para mí es el top one de, de estas E3, es lo que yo más esperaba. Eh, no quiero meterme con más datos ni ver más allá, quiero tener el libro de arte, quiero tener la edición coleccionista, quiero jugarlo, ojalá podamos tenerlo en 2019, 2020 yo creo. Yo creo que ya este otro año vamos a tener una fecha de salida de esto. Pero bueno, es la joyita para mí de la E3 y yo creo que con este título yo quedé más que satisfecho. Yo en ese punto yo ya estaba más que contento con la E3, no tenía más que quejarme. Así que vamos al número 2. Mi número 2 de esta E3, eh, que yo ya lo vengo viendo hace mucho rato, es Death Stranding de, del gran creativo Video Kojima. Eh, un juego la verdad que... A ver, a mí me gustó mucho este tráiler eh, por el simple hecho que pudo callar a todos estos idiotas que estaban en YouTube hablando de que esto supuestamente era un nuevo Metal Gear, un remake. Y también, en cierto modo, calla a toda esta gente que está hablando como, ah, de qué están hablando, de qué este juego, Kojima está loco, etc. La verdad, yo no sé por qué en este mundo existe gente tan obtusa y que no es capaz de percibir cuando los mensajes son artísticos. Yo creo que se han vuelto las personas muy toscas que no tienen capacidad de comprender ni ver lo que, están, lo que se les está exponiendo. En este nuevo tráiler, el número 3, si no me equivoco, o 4 ya, porque Kojima nos acostumbra siempre a mucha cinemática artística de larga duración con mucho mensaje sublime. En esta versión de E3 nos liberó un, ya directamente un gameplay. Un gameplay muy contemplativo donde... Podemos entender cuál es el rol de Sam, el personaje pr principal interpretado por Norman Redus. que básicamente él es un mensajero, ¿ya? Ahora este gameplay nos explicó muchas cosas y a mí me dejó muy satisfecho, muy contento por lo que vamos a tener acá. Hay mecánicas, movimientos muy parecidas a la de Metal Gear, en especial en los movimientos del personaje. Habían algunos que se preocupaban por las mecánicas de movimiento, porque la parte artística de este juego está cubierta. Pero yo creo que la parte mecánica de movilidad está, pero más que dicha, nos mostró lo vasto y vertical que va a ser este juego con la posibilidad de recorrer planicies, escalar montañas, o sea, enfrentarse a los cambios climáticos, el cómo te va a afectar eso, cómo te afecta la carga, eh, que eso te puede dañar a ti personalmente. Entonces, te pone en un contexto de la dificultad que va a tener el juego, o sea, el de cuidar tus elementos, de, de tener la vestimenta adecuada, quizás el cansancio, etc. Hay presencia de armas, hay presencia de vehículos, entonces nos deja claro de que vamos a tener acción y disparo. Eh, en el tráiler también nos dejan ver que el personaje sam tiene de alguna forma eh, por decir un nivel de poder ya con un personaje nuevo que se presenta y es que él tiene la capacidad de poder sentir a estos seres que, que bueno no sabemos si esta es la tierra o es un planeta x donde el ser humano quiso Quiso, eh, ¿cómo se llama? Colonizar, pero sí me hizo, me dio una sensación muy, muy semejante a lo que vimos en Prometeo, los planetas vírgenes, estos planetas que pasaron una catástrofe, el humano sobrevivió, las civilizaciones están destruidas, pero el planeta está en una etapa de reconstrucción, ¿ya? Entonces, Obviamente entiendo que en este planeta, ya sea la Tierra o no, están estos seres que claramente son extraterrestres. No pueden ser demonios ni nada de, una, de otra dimensión porque Kojima no se va a ir en una bola así, yo creo que no. Yo creo que el, el contenido sci-fi hace rato lo vengo esperando. El ver el tema de extraterrestres dice cosas, pero una invasión sería increíble, increíble. A mí personalmente me hizo mucho sentido eh, uno de los trailers donde veíamos esta pseudo-guerra ya con tanques y estos seres como orgánicos que estaban destruyendo y, la, y el ser humano estaba perdiendo ya a mí se me hizo mucho sentido de que eso es una invasión en la tierra hay muchas lecturas en este juego y obviamente aquí vemos a un Sam en un futuro donde la tierra ya está colapsada y no le queda nada más que sobrevivir con esto como les dije sabemos que él tiene el poder de sentirlos y este nuevo personaje tiene el poder de verlos ya que son cualidades que no sabemos cómo las adquieren no sabemos si ocurre por algún accidente nacieron con esto pero va de la mano de, de también del rol del trabajo que él puede hacer porque si él puede hacer de mensajero porque los puede sentir y atravesar estos lugares porque las ciudades están totalmente desconectadas la gente debe vivir muy mal entonces hay un tema ahí pero muy muy fuerte y obviamente ya nos dejaron claro ahora ya hubo una facción de gente idiota que salió diciendo no este juego se trata de ser un delivery o sea <laughs> No sé cómo pueden cerrar un concepto tan macro en algo tan, tan estúpido. El objetivo de este gameplay, como les dije, es mostrar espacios, dimensiones, el, el acabado que va a tener el juego. Sabemos que esto no es final final, pero es precioso, precioso. Yo creo que esto es para Play 4, pero también nueva generación, optimizado para nueva generación. Eh, Sabemos ya más o menos a qué nos vamos a exponer con escenario, el tipo de mundo abierto. Sabemos la verticalidad que va a tener el juego. Y eso es algo súper curioso. Me di cuenta en este 3 que los juegos se están volviendo muy verticales por un tema de necesidad. Nos tenemos que abrir a esto. Ahora, otra cosa interesante: sabemos que él tiene la cualidad de resucitar. Tiene algo que ver este bebé. Y sabemos que la lluvia tiene. Hablan de la crono lluvia, cosa que. En algún me hizo un poco más de sentido de que ellos están afectos a algún tipo de, de, de manipulación del tiempo si se dan cuenta estos seres como extraterrestres cuando pisan la superficie las flores o plantas nacen y mueren muy rápido en uno de los el tráiler anterior de hecho uno de los personajes que es un es personaje random es atrapado por uno de estos seres y en el proceso en que empieza a morir está envejeciendo entonces Aquí hay algo bastante, bastante fuerte, bastante profundo y va a ser bastante original. El guión yo creo que de Kojima este juego va a ser pero una locura, una locura. No sabemos cuánto va a durar, no sabemos cuánto va a salir, pero yo creo que lo bueno de, esta, de este 3 es que Kojima nos liberó ya bases reales de un Death Stranding con un bot pero precioso en PlayStation. Estaba eh, la escala 1 a 1 de, de Norman Reduce en como maqueta. Para que te pudieras sacar foto con él de una forma, pero increíble, increíble. Entonces a mí me dejó más que satisfecho. Death Stranding es una de las joyitas que estoy esperando. Es un AAA, como lo acostumbra PlayStation con sus estudios exclusivos ya. Y va a ser un gran juego, la verdad. Es mi número dos. Eh, lo pongo número dos porque la verdad lo espero, pero ya lo conocía. Saben que Cyberpunk. Es un cariño mucho más fuerte. No quiere decir que quiera este juego menos, pero para mí Cyberpunk era más importante. Pero este, la verdad, también lo espero con mucha ansia. Una locura el diseño industrial. Otro juego que hay que tener sí o sí edición coleccionista y va a haber que sí o sí tener el libro de dirección de arte. Porque la verdad va a ser una joya, una joya para la colección. Vamos al número 3. Quizás uno de los juegos a los cuales les tengo más cariño de la generación pasada, estamos hablando de The Last of Us 2 eh, abajo de Naughty desarrollador qué les puedo decir, Naughty exclusivo de Playstation siempre, siempre nos asegura que su próximo juego va a ser mejor que el anterior en todo sentido ¿ya? o sea el apartado gráfico era una cosa que yo no iba a poner en duda de este juego la verdad eh. Naughty se iba a empeñar en sacar un juego mucho más desarrollado, más amplio, mejor en todo aspecto que lo que fue el de un Charter 4. Eso es obvio, es lógico, no puede ser de otra forma. Creo que va a ser un juego que vamos a tener próximamente. Eh, no tiene fecha de salida, pero yo creo que va a estar en PlayStation 4 y obviamente le va a ir también que va a tener una revisión para nueva generación, remasterizado. Capaz que esa nueva generación tenga hasta 8K, no sé, va a ser una locura. ¿Qué tenemos de nuevo en este, en este tráiler? Que Es un tráiler bien curioso y que a mí me dejó con sensaciones bien extrañas bien extrañas. Como saben, hubo un teaser en una pasada de tres y después en otra el, hace dos de tres atrás. Y después en la pasada de tres tuvimos un tráiler, simplemente video, donde veíamos personajes totalmente nuevos en un, contact, en un contexto muy, muy distinto, donde la sociedad, se, el ser humano en sí está muy violento. Y teníamos un atisbo de que todavía hay chasqueadores. ¿ya? Eh, cosa bien curiosa que en este tráiler nuevamente se refuerza, pero a nivel de gameplay. Pero no vemos los chasqueadores. Cosa que a mí ahí hay un punto que me preocupó. Creo que una de las cosas más interesantes de la soft era este mundo post apocalíptico y el conflicto. O sea, había conflicto con, entre los mismos seres humanos, del canibalismo, del asesinato, violencia de todo tipo. Eh, estamos hablando de una desesperación por sobrevivir y, y llegar a los límites más grandes del ser humano. Pero este, este tipo de zombies que presentaron ellos, la verdad a mí me gustó muchísimo y le daba mucha personalidad al juego. Sin contar la rudeza del guión, que era bastante, bastante profundo. Siento que en este gameplay ellos cu cumplieron con entregarnos todo lo que queríamos saber. Un mundo mucho más abierto, sabemos que lo, los mapas, que porque de Last of Us y los juegos de, en sí de Naughty como un charter siempre han sido minimapas muy guiados, muy cerrados. Y sabemos ya que en esta opción van a ser mapas un poco más abiertos e incluso más verticales, con capas más verticales, o sea de poder subir un par de pisos, bajar. Y eso también va un poco a la tendencia de lo que se está dando ahora con los juegos, juegos más verticales hay muchísima más interacción con el medio, o sea, quiere decir que vamos a ver una heli corriendo, tomando cualquier, muchos más elementos del piso, interactuando con más cosas, permitiendo poder tener mejores reacciones ante un ataque. Cosa muy que me gustó muchísimo es el tema de, de poder esconderse debajo de los vehículos, eso te permite creer de que vamos a tener muchas opciones de cómo utilizar el ambiente y eso también te va a permitir rejugar eh, la historia y variarla mucho. Ya, sin, sin importar la violencia o el cómo terminemos con un personaje. También se ve en este gameplay que los NPCs son mucho más inteligentes. Eh, te buscan debajo de los vehículos. Están mucho más... Son, están mejor desarrollados, ¿cachai? Y eso también le da un poquito más de personalidad a lo que estamos viendo. El ambiente, nada que decir. O sea, ustedes vean estas imágenes. Algo precioso. Algo precioso, o sea... Sabemos que esto es, está corriendo en un Play 4 Pro. Sabemos que va a estar mucho mejor acabado. Y con lo que respecta a dirección de arte con Naughty Dog, yo no me voy a quejar. Lo que ellos nos van a entregar va a ser pero preciso, no va a tener problema, va a ser maravilloso. Pero mi, mis dos preocupaciones, y una ya fue aclarada y la verdad me dejó bien mal. Es que muchos dicen que Joel está muerto. Bueno, la verdad es que no lo está. Eh, claramente en este tráiler se habla de que él está, que está a cargo de la comunidad donde está viviendo Eli, de que está bastante viejo. Pero no, Dog ya nos aclaró de que el protagonista del juego es Eli. No va a ser Joel. Lo vamos a tener interactuando. Quizás vamos a jugar un par de etapas con él. No lo sabemos. Pero el personaje principal va a ser Eli. Y eso la verdad a mí no me... No me gustó mucho porque Eli la verdad a mí nunca fue un personaje a nivel jugable que me gustara. El tema del arco para mí no... No, no, no me gustó mucho. Sé que a muchos les gusta el tema del arco y todo, pero la verdad me, me da una sensación de Lara Croft, como el Chau de Tomb Rider ahora y todas las versiones anteriores, que la hace ver un personaje media pobre, ¿cachai? No, no sé por qué. Yo creo que es, un, es una apreciación personal. O sea, los personajes femeninos son menos difíciles de, para mi gusto, de digerir y más aún que siento que el conflicto o el peso de, de historia que tiene Joel versus Ellie, o sea, Joel es, es mil veces mejor para mí, mil veces mejor. O sea que siento que su contexto de cómo él vivió todo esto es, es terrible. ¿Ya? Entonces a mí eso la verdad como que no me gustó mucho, eso no quiere decir que no lo vayamos a jugar y que no vaya a ser un mal juego, pero creo que a muchos quizás también les puede tocar un poquito ahí la parte de lo que es el juego en sí en origen. ¿ya? Yo creo que una de las cosas importantes acá es tratar de respetar los orígenes y es por lo cual el juego se hizo tan popular. Hoy día eh, naurido reveló que el primer juego que ya salió hace 5 años llegó a las 17, mil, 17 millones de copias vendidas. Que es increíble que ese juego se siga vendiendo. Yo lo tengo tanto en Play 3 como en Play 4. O sea, es un gran, gran juego. Y es uno de los pocos juegos que yo he vuelto a rejugar. Entonces, no podemos dejar de lado eso. Entonces, me gustaría que eso se respete. Ahora, otra cosa que también me, me generó un poco de conflicto es empezar a entender... ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir? ¿Qué es lo que puede llegar a causar que y tenga que salir a este mundo y que tenga que quedar atrapada en una gran travesía? Porque esa es la verdad. O sea, todos sabemos el guión de la primera parte que era un guión súper complejo y agonizante. O sea, era un guión que se vivía capítulo a capítulo y era terrible y tuvo un inicio muy brutal y un final que te quedaste ahí pero helado, helado. De principio a fin el juego es tan redondo y cierra tan bien que en algún punto yo dije este juego no necesita segunda parte. Pero como ustedes saben todo lo que es éxito siempre necesita una segunda parte, debe ser explotada por un tema de marketing, etcétera. Entonces por ahí va un poco mi segunda preocupación de ver si es que vamos a tener un guión tan brutal que puede igualar o superar al primero. Porque por mucho que este juego se vea increíble, si no tenemos un guión de ese nivel, la verdad siento que el juego se puede desinflar y a ratos puede decepcionar un poquito. No es lo mismo como un charter. Un charter lamentablemente, o sea, no lamentablemente, no es que sea malo, pero los guiones de un charter son muy sencillos. Es una aventura, es el caza tesoro. Da lo mismo el tesoro que le pongas, lo que importa es la aventura, la acción, las escenas de acción, dónde vamos a ir a buscar este tesoro. Entonces, la pega está un... Entre comillas, como ya está hecha, ¿cachai? Y tú sabías lo que iba. Y es Indiana Jones. Entonces, sin importar cuál de todas las películas te veas, sabes en el fondo de qué se trata y el, qué cosas van a ocurrir y, y te la vayas a disfrutar igual. Acá es distinto. Acá no tenemos una historia a lo Indiana Jones. Eh, no tenemos un mundo que se vaya a arreglar. Y no sé cuál es el conflicto que pueda provocar que Eli tenga que enfrentarse a todo esto por salvar a alguien. Por amor. No sé, ahí, bueno, claramente se vuelve a reforzar el tema de que Ellie es lesbiana, que creo que en este punto quedó medio gratuito, no sé si eso daba para más o sea, en el DLC de la primera entrega, eso quedaba súper claro, se sabía, pero aquí lo sentí como un poco gratuito y me preocupó que esa gratuidad fuera el motivo de la historia de esta segunda parte. Porque siento que va a quedar media vacía. O sea, te, voy a, te amo tanto que voy a cruzar todo el mundo y voy a pasar mil cosas por rescatarte. Encuentro que eso de terminar en el final feliz, de que se te mueren los brazos o no, no sé. La verdad no, 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 no me convence eso. Pero tampoco me voy a desesperar. Voy a esperar a, a ver qué es lo que ellos nos van a dar. Nos han revelado también muy poco de la historia. Nos han dado pocos contextos. Entonces... No lo sé, no lo sé. Quizás vamos a volver a retomar el tema de, 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 de encontrar la cura para este problema. Bueno, es algo que hay que analizar y hay que ver con tiempo. Ojalá que cuando tengamos un próximo, un, un próximo contenido que va a ser en la PlayStation Experience de fin de año, podamos tener un poco más de contexto de historia para entender para dónde va esto. Porque al nivel de jugabilidad ya lo entendemos y sabemos dónde está. Así que este es mi top 3. No estoy decepcionado, al contrario, estoy contento con lo que estoy viendo. Me fascina, me encanta. Yo soy hardcore de los AAA, por eso PlayStation es, es mi plataforma favorita. Pero quiero, quiero tener más, esa es la verdad. Ya chicos, vamos al cuarto. Tal como están de moda los remakes, tal como están de moda los piratas, está volviendo un género y se notó hace mucho, en especial en esta de tres. Hace rato atrás habían anunciado dos títulos. Uno que la verdad cuando lo vi, eh, que, lo, que es mi quinta selección de este Top 5, eh, pensé que volvíamos con un tenchu. No era así. En la pasada de tres. Eh, PlayStation nos presentó este. un teaser eh, de exclusivo para ellos desarrollado por Sucker Punch. Estudio que la verdad está dando. Un vuelco total en el tipo de juego y en la calidad de juego. ¿ya? ¿Y por qué lo digo? Porque hoy día nos revelaron eh, lo que ya es el game de este Ghost of Tsushima. Que la verdad es una locura. Una locura a nivel de arte. Siento que está tan al nivel de lo que puede hacer Naughty Dog. Bueno, es que hoy en día esa es como la exigencia del AAA. Películas así con una calidad artística con un colorido, con una toma fotográfica pero ya a otro nivel lo que me voló la cabeza de este juego y por lo que estamos viendo, es que tenemos una especie de... vamos a volver al mundo de, de, de Japón Japón feudal, y eso a mí me encanta me, me recuerda mucho a los juegos clásicos hace mucho rato que no había juegos de samurai este es un juego basado en el periodo feudal eh, 100% histórico, así que aquí no nos vamos a encontrar con fantasía, con la fantasía japonesa eh, está basado por ahí por el año 1274, si es que no me equivoco, en los hechos históricos de esta isla, de, la isla se llama Tsushima, que tiene que ver con la primera invasión mongol. De lo que sabemos del juego es que el personaje es un sam samurái, un ronin, que perdió a toda su clan, estirpe, familia, no lo sé, por culpa de esta invasión. Y obviamente los primeros indicios del juego es la venganza, pero la venganza con honor como debe ser con un samurái. Los colores del juego son una locura, las texturas. Y lo que a mí más me llamó la atención es el rescate del nivel cinematográfico de lo que es el Japón antiguo. O sea, el ver tomas que. O sea, es ver una película de Kurosawa en algunas partes. El contemplar el instante exacto de una batalla, de hacer un parry a nivel de juego, de, de tu postura, de las tomas, de la iluminación. O sea, hay una parte en el gameplay, puntualmente la que estamos viendo acá, donde hay un juego con la, con la óptica del lente. O sea, si ustedes a lo mejor no van a entender un poco esto, pero en este punto... Eh, la toma empieza a jugar con la profundidad del lente y empieza, o oh se nota que está pasando desde un gran angular a, a uno estándar, que abre la escena de a poco, la cierra, y eso obviamente enriquece todo el ambiente a nivel. a nivel cine. O sea, si a esto le faltan netamente las barras de Letterboxd y tendríamos una película. Es realmente precioso. El ambiente, la atmósfera, el clima. Es pero maravilloso. Sé que Sucker Punch trabajó muchísimo en, en incluir dos elementos muy importantes en su motor gráfico. Que es la variable del barro con la sangre. Ya, si ustedes se van a dar cuenta en esos detalles cuando puedan ver el trailer en. en Así en forma más, ojalá en alta definición, veanlo en su pantalla, se van a dar cuenta del trabajo y la diferencia que hay con el tema de la sangre, que nunca es igual a otra. No hay muertes que se repitan, el barro tiene un comportamiento especial, el cómo manchan las cosas, el agua. O sea, hay un trabajo y un cuidado por querer rescatar eh, lo más fehaciente, lo que fue este Japón feudal. Ya con mucho colorido, con mucho arte, hay mucho cine entre medio. Y obviamente con una jugabilidad de las que me gusta a mí, de las que me encantan. Y por eso este juego me maravilló. A mí me encantan los juegos de un solo personaje, una sola historia. O sea, yo soy dinosaurio, ¿no? yo no soy muy amante de los online y ese tipo de cosas sé que hoy en día eh, es una locura, Es para mí es una moda es una moda, es de masas ese tipo de cosas, sé que a la gente le gusta interactuar y todo, pero la verdad siento que muchas veces un juego se puede perder y la experiencia que quiso dar el desarrollador al juego se puede perder por esa estupidez del online Ya. hay algunos juegos que les queda muy bien que es netamente por el formato y por el público objetivo que tiene. Pero obviamente este AAA no es para eso. Este AAA es para el que quiera jugar y contemplar una gran historia. ¿ya? A nivel de narrativa, espero tenga el mismo trabajo y el mismo cuidado que tiene el juego en sí a nivel visual. Eh, ojalá tengamos libro de arte. Sabemos ya que en la conferencia Puerta Cerrada el juego está en inglés, o sea, en japonés y en inglés por el momento. Eso quiere decir que obviamente va a tener esto, va a estar subtitulado al español, no se preocupen, pero va a ser exquisito poder jugarlo full japonés nativo, siendo bueno el estudio no en japonés, pero vamos a poder jugarlo en japonés con subtítulo en español. Y eso a mí me encanta, me encanta tenerlo al 100%, porque habría sido una peste jugarlo en inglés. O sea, tenemos que tener esto en japonés. Me gustó mucho que respetaran el trabajo histórico. Porque, bueno, el Japón fantástico o mitológico que ellos tienen es muy rico, muy maravilloso. Sé que prontamente quizás lo vamos a ver hasta en el Good War, pero respetar la parte histórica a mí me encanta. Yo, una de las cosas que me gusta mucho es el cine y creo que este juego va a venir a completar ese espacio que para los dinosaurios como nosotros... Eh, nos estaba faltando yo necesitaba hace mucho tiempo la vuelta de un juego de samurai el volver a ver un Tenchu que espero lo tengamos o sea no espero quizá un Tenchu nuevo pero una remasterización sería bastante agradable Tenchu fue una gran saga y volver a tenerlo sería pero precioso así que este título lo tengo que dejar sí o sí apartado entre mis favoritos es nuevamente como digo un AAA de PlayStation Quiero que quede claro, no es por un fanatismo de la consola. Yo la verdad siempre me he definido como un usuario AAA de la categoría de juegos que me entrega PlayStation. No quiere decir que no juegue otros. O sea, les voy a decir, en esta de 3 se presentaron un abanico de juegos a los cuales yo les voy a entrar muchísimo, pero hoy día no los quiero incluir porque, oye, esta toma es maravillosa. Porque siento que tienen que tener su momento. Y obviamente uno tiene sus favoritos, po. uno tiene los que está esperando, los que les va a tener más cariño y van a haber otros que los vamos a dejar para otro rato porque la verdad no, ti no tiran a mucho. Por ejemplo, ahora salió el nuevo Assassin's Creed, que sí, a mí me, en me encanta el tema de los espartanos y todo eso, creo que también es un periodo histórico muy rico, pero la verdad no he jugado ni siquiera el de Egipto. Y es porque no le he dado el tiempo, ¿cachai? Porque no he querido entrarle todavía. Y la verdad es que entrarle a un en Assassin's Creed es, es tiempo, ¿cachai? Ya nos pusieron fecha. El nuevo Assassin's Creed Odyssey va a estar ahora, ahora pronto. Cerca... No, a final de año, un poquito antes. Pero ya me queda poco tiempo para disfrutar el de Egipto y este. Porque lo más seguro es que tenga un nexo. Si esta, este, este juego lo más seguro es que tenga alguna relación a nivel de guión. Son tiempos totalmente distintos. Pero van a estar relacionados. Y lo más seguro es que va a ser importante jugar la versión de Egipto. Pero bueno... Eso hay que verlo ahí. Ahora, vamos al quinto título, que la verdad también a mí este me voló la cabeza y tiene mucho que ver con esto de la vuelta del espíritu de lo que es eh, los, los samuráis y los ninjas. Este quinto título, eh, que para mí la verdad es el que me hizo pensar que teníamos un tencho encima. Es una locura, una locura. A diferencia de Ghost of Tsushima. Eh, esto está basado netamente en la historia de un ninja que tiene que proteger a un, a un gobernador que prácticamente es un niño de 10 años. Este ninja tiene un brazo prostético porque lo perdió de alguna forma. No sé si lo vamos a ver en, el, en la historia la explicación de eso. Pero la gracia y la diferencia de este juego es que está totalmente ambientado en, en el periodo feudal japonés, pero eh, mitológico. ¿Ya? Por lo cual vamos a encontrar todos estos personajes que son casi cliché... Eh, del, del mundo de los ninjas y samuráis... Que los vimos mucho en lo que era Samurai X... Lo hemos visto mucho en la, la fantasía, los demonios, culebras gigantes... Entonces tiene mucho de lo que es un poco de ninja scroll... ¿Me entienden? Toda esa fantasía de personajes con poderes extraños... La parte mitológica de lo que es eh, el Japón feudal... ¿ya? Y eso gusta muchísimo... Una de las cualidades de este juego... Eh, y que netamente tiene que ver con su nombre, Shadow Dai Twist, es que puedes utilizar tu muerte para engañar a un personaje, ya que siempre resucitas. Obviamente ese, ese resucitar va a tener un costo. No sabemos por qué él es inmortal y eso te puede dar ventaja sobre un personaje. El que se descuide matarlo o el que simplemente llega a un punto en que no lo puedes vencer y, y te haces el muerto para que te dejen pasa. O también puede ser una alternativa. Sabemos que, a diferencia de otras versiones, bueno, este juego está obviamente desarrollado por Front Software. Va a salir para las plataformas de PlayStation 4, Xbox One y PC. Va a estar, su lanzamiento está previsto para el 2019. No tiene una fecha exacta. Eh, no sabemos si se va a retrasar. No lo sé. No tiene un apartado gráfico tan increíble como un AAA, pero sí va a tener ese, ese contexto histórico que nos gusta mucho y que la verdad nos apasiona. ¿Ya? Eh, bueno, Creativo Miyazaki, Dark Soul, Bloodborne, ya saben qué tipo de juegos son esos, eh, van a morir muchas veces. Sé que hay una suerte de, de RPG, no hay customización de personajes porque representamos a este personaje. La gente de, Sof de, de Front Software hace rato venían hablando que ya estaban igual un poco cansados de lo que era Bloodborne, Dark Souls. O sea, ellos vienen haciendo un trabajo increíble con esos dos títulos. Eh, han hecho mucho esfuerzo, han tenido remasterizaciones y hace rato ellos mismos lo comentaron que querían volver a este género, al, al género de, del Japón antiguo, de los ninjas, de los samuráis y que como les dije es un género que está resurgiendo ahora y espero tengamos más títulos. Entonces, en este, en este título puntual, Sekiro, yo creo que ellos se van a dar muchas libertades de salirse un poco del canon de lo que ya nos vienen entregando. O sea, no esperemos un Bloodborne, no esperemos un Dark Soul, porque yo creo que esto va a tener muchas más diferencias, porque apunta a un público que va a querer disfrutarlo un poquito más allá. ¿Ya? Hay cosas re interesantes como el tema del, de la habilidad de, de este látigo que tiene el, el personaje, lo que le da una cualidad muy vertical al juego, la opción de que ya los ataques no son en torno a un 360 a un enemigo, sino que puedes tener un 360 global, Ya, o sea, el tema vertical nuevamente presente en los juegos. Algo maravilloso, yo la, creo que la verdad es un juego que sí o sí le voy a entrar, eh, tengo muchas ganas de saber cómo van a ser esos jefes finales, porque... O sea, yo a mí me voló la cabeza Ninja Scroll, el, el ver los, los, el tipo de personaje. Soy un fan acérrimo de lo que es Samurai Chao, no Samurai Spirit. Eh, Juancho, yo creo que tú también este juego te volaría la cabeza porque te vas a enfrentar a ese mundo, ya. El encontrarte esas bestias, el encontrarte. Esos personajes extraños con poderes, no, la verdad que esto es. Va a ser maravilloso. La verdad, va a ser maravilloso. Juego que espero tenga una edición, un libro de arte. Eh, creo que lo va a merecer, más aún por el tipo de, de diseño de personaje que va a tener esto. Eh, bueno, un contexto muy rico, muy exquisito. Una, un desarrollador por detrás muy potente. Un creativo como Miyazaki que. O sea... No le podéis cuestionar nada... Nada... O sea... Su trabajo... Va, seguramente va a ser espectacular... Yo creo que este es uno de los títulos... Que tenemos más cercano... Espero... Espero... Se pueda lanzar... Antes de la... De la E3... De la próxima E3... Y espero también... Que en el próximo... PlayStation Experience... De fin de año... Podamos tener un gameplay... Un poquito más... O sea... Que se pueda ver un gameplay... Un poco más duro... Más, más directo... Y no tanto como un, un... video armado... Aunque yo creo que este... Este tráiler Que nos liberaron... Y que nos entregaron ahora está directo del juego ¿eh? no creo que haya más grandes diferencias a nivel gráfico quizás pueda mejorar un poquito más verse más optimizado en otro pero a mí me gusta eso me gusta que no sea un AAA tan duro con esa gráfica tan surrealista que tienen otros juegos como los de Kojima como los de Sucker Punch el, el, que, el que comentamos delante o como lo que está haciendo en Auridog que son juegos que ya llevan esa realidad extrema sería precioso verlo pero también eso también sacrifica un poco la libertad de los entornos y como ustedes saben eh, eh, From Software siempre ha apuntado con, con su Bloodborne, con su Dark Souls, a tener mundos muy abiertos, muy dinámicos, muy con mapas muy extensos que se conectan. O sea, ustedes saben cuando se meten a Dark Souls a lo que se están metiendo. Entonces, se sacrifica un poco el tema gráfico para obviamente darte una mejor experiencia al, al nicho de jugadores de esa categoría de juegos. Esa es la verdad, un RPG bastante. Duro, bastante difícil. Así que la verdad es uno de los juegazos. Yo creo que ya este es mi cierre de número 5 de, de este trade. Que la verdad yo con estos 5 títulos que les comento quedo más, más que feliz. Ahora, para ir redondeando un poco esto, este top 5, eh, que me costó bastante hacerlo porque tuve que dejar varios títulos que también me interesan fuera, pero yo creo que estos son los que a mí más me interesan y más ganas me dan de jugar. Si me preguntan cuál fue mi. Mi, ¿Cómo se llama mi conferencia favorita creo que en primer lugar estuvo playstation aunque a muchos no les gustó por, por el formato por lo que mostraron y todo pero yo creo que a los que no les gusta es lo que es, son las personas que todavía no entienden que playstation tiene un modelo de negocio y una visión muy distinta a lo que hace su competencia como, como nintendo como lo que hace xbox ¿Ya? Estar comparando las compañías en este punto es bastante absurdo porque los modelos de negocio de ellos ya están pero en caminos totalmente separados. PlayStation está duro con categorías de AAA, con títulos exclusivos, con joyas que son solamente de ellos y vendiendo consolas. ¿Ya? Mientras que un Exodus está apuntando a un tripartite y que ya lo dijo, estoy preparando una nueva consola pero ojo, para la nueva generación que va a apuntar al streaming. Donde yo quiero darte un paquete de juegos, pero diversos y mensualmente nuevos por un precio X. Por lo, por lo mismo, Xbox compró cerca de 10 estudios y los presentó este año, porque ellos están apuntando a eso. Ellos quieren ser el futuro Netflix de los videojuegos. Y lo más probable es que lo sea, y a lo mejor PlayStation no va a seguir ese mismo rumbo y vamos a seguir teniendo una consola que nos va a presentar juego AAA. Y para los usuarios hardcore como yo, que les gusta eso, vamos a seguir ahí. Pero eso no quiere decir que igual le entremos a PlayStation, uh, o sea, que no le entremos a Xbox, porque la plataforma que va a tener también va a ser muy dinámica. O sea, eso es parte de la evolución y que se viene a grandes, se vienen años, faltan años para eso, esa es la verdad. Pero bueno, mi mejor conferencia creo que fue PlayStation por el contenido, porque me entregó el contenido que yo quería ver y quedé satisfecho. En segundo lugar Xbox, que se tiró muchas, muchas joyas. Uh, grandes juegos grandes exclusividades a nivel de premier porque sabemos que, que Xbox, eh, no tiene mucha exclusiva me asustó mucho lo del gear eh, de ese de esos pop esas figuras extrañas que yo detesto eh, un asco. pero finalmente anunciaron un gear 5 yo siempre he estado fuera del, de la línea gear porque bueno lo jugué en 360, pero le perdí el hilo porque obviamente no seguí con la generación de Xbox. Me, me salí directamente, solamente toqué 360. Entonces, más allá, no tengo un poco el contexto de la historia. No sé cómo le fue la anterior y. No lo probé, esa es la verdad. Pero igual presento grandes juegos. Detrás de estos top 5 que yo les presento y que entre comillas, yo no les quiero decir que sean los mejores de la E3, ¿ya? Cada uno tiene los mejores de su E3. La E3 es un formato, un abanico tan grande que cada uno tiene sus favoritos. Por ahí va a haber alguno que va a decir que su favorito fue FIFA. Otro que va a decir que el Smash Bros nuevo de, de Nintendo es su favorito número uno. Entonces, la verdad que esto es un gran, gran eh, servicio de, de comida, por decirlo así. Un gran servicio para todos y tú ves qué es lo que prefieres optar y qué es lo que más te gusta. Y este es mi top 5 que quiero compartir con ustedes. Ahora que dejé fuera y que me dolió un poco dejarlo fuera? Bueno, el remake de Resident Evil 2, que la verdad es un juego que venía esperando hace rato, en un juego al, al que le tengo bastante cariño, eh, Assassin's Creed Odyssey, que la verdad es, se ve un gran juego y quiero entrarle, Spider-Man, gran juego que lo vamos a tener en septiembre, y que el gameplay me dejó, me dejó más que claro lo que vamos, es un juego tipo Arkham, me encantan ese tipo de juego eh, me gustó mucho la, 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 esta disposición de mundo abierto. No creo que vaya a ser un mundo abierto muy grande, pero sí se ve claramente que es el Spider-Man que nosotros queremos ver. Así que no dudo que vaya a ser un gran juego. ¿ya? Y de ahí, ¿qué otras cosas? Bueno, Devil May Cry. A mí me gusta Devil May Cry esa vuelta. Dante vuelve a aparecer interesante. No sé. También es una cosa que quiero dejar ahí al margen. Hay algunos independientes por ahí, indie. De ahí no mucho más. Igual hay una gran, gran abanico de juegos, grandes títulos, un Forza que se ve increíble. El Horizon 4, rayé con eso, siendo que yo soy, no soy de juegos de carrera, pero la verdad lo vi, lo encontré precioso. De, de Bethesda no tengo mucho que decirles, tiene grandes juegos. Eh, sé que hay por ahí un nuevo un nuevo Doom. Gran juego, sé que muchos se hipearon. Rage 2 me llama bastante la atención. No tuve el gusto de probar el primero, pero creo que este look tipo Mad Max a mí me atrae bastante y me gustaría probarlo. Así que bueno, ojalá ustedes puedan decidir cuál es su top 5, su top 5. Si quieren contármelo y dejarlo aquí en los comentarios del video, háganlo. Pero lo importante es que ustedes entiendan que E3 es netamente una gran fiesta del videojuego, es la fiesta que podemos tener y que lamentablemente con estos cambios de generación, con estos cambios de modelo de negocio quizás la vamos a perder. No, a mí no me extrañaría que en un par de años E3 se limite netamente a Temas de streaming y que quizás la parte de feria la perdamos, pero eso lo vamos a conversar en otro en nuestro story mode. Así que chicos, agradezco que se hayan quedado hasta el final. Ojalá les haya gustado estos cinco títulos. Si ustedes tienen otros títulos favoritos y quieren comentarlo, déjenlo en los comentarios. Agradezco que hayan eh, visto este capítulo. Ojalá les haya gustado el unboxing, o sea, el flip anterior que tuvimos especial del libro de Gudo Juar, que fue gran, gran libro. Estoy preparando nuevo material para el canal, así que esténse atentos, sigan viendo lo que tenemos disponible y nos vemos en un próximo capítulo. Que descansen. Chao.